Hola chicas y chicos, bueno, este es es la continuación de la unidad 3. En el video anterior vimos lo que era la parte introductoria, lo que son las tablas en los SIG y su manejo con SQL, ¿cierto? La parte de consulta y un poco de edición. De hecho, ahí hay un video de laboratorio, el cual trabajamos un poco con lo que son las tablas. Tanto en QGIS como en ArcGIS. Ya así que esta es la parte teórica, la parte cátedra acerca de esos contenidos. Vamos a hacer un breve repaso de eso y vamos a continuar con lo que son en la parte de la conexión, que bueno, igual se vio de manera súper rápida en el video de laboratorio. Y tal vez alcancemos a ver lo que son los mapas temáticos, si no te quejaron en otro video, ¿ya? Así que comparto pantalla. Ya. Esta diapositiva le hice algunas modificaciones. Pero ustedes ya la tienen. Ya en el video anterior está un poco obsoleta. Ni tanto, porque le incluí más diapositivas y algunas ligeras modificaciones, pero está arreglada la que yo les mandé en el servidor. Ya, aquí le cambié un poco la parte de los contenidos, incluí estos últimos contenidos. Así que eso es más que nada los cambios. Ya, esto ya lo vimos, lo que son las tablas, las columnas, los tipos de datos. Que se pueden hacer consultas, las cuales no significa que se altere la información, simplemente te la muestra, la destaca y nada más que eso. Y se hacen a través de SQL. ¿Ya? Las plataformas SIG tienen una herramienta que se basa en SQL para establecer estas consultas. Y de manera genérica, y la gran mayoría de los software manejan este lenguaje, así que si usted lo aprende hacer para un software, lo va a aprender para todos, o casi para todos. En general manejan los mismos símbolos, excepto con like, que en algunos software se utiliza asterisco, y en otros software se utiliza el signo de porcentaje para hacer las consultas con like. Ya aquí en este caso se utiliza el porcentaje, creo que en Access se utiliza, si no mal recuerdo, el asterisco. Pero en algún software creo que se utiliza otro signo. Ya vimos lo que eran las fechas y todo eso, ese tipo de consultas. Esto es lo nuevo, en caso de cátedra, porque si vieron laboratorio ya está llevado a la práctica. Cuando tenemos nuestra tabla y necesitamos crear información, esta es la parte de edición de información, vale decir, crear columnas nuevas, columnas que son características del fenómeno que estamos tratando. Por ejemplo, si estamos tratando con un tema de vegetación o de árboles, podemos meter una columna nueva, crear una columna y colocarle que sea de tipo numérico y que sea, no sé, de altura de los árboles, una cosa así. O si es de postes, no sé, el tipo de postes, si es de concreto, si es metálico, si es de madera. Eso sería una información de tipo texto y sería una información cualitativa. Eso es importante con lo que viene ahora, que son los mapas temáticos, establecer qué tipo de información estamos tratando, si es cualitativa o cuantitativa. ¿Ya? Así que ahí tienen que empezar a comprender bien ese tema. Bueno, entonces nosotros hacemos nuestras columnas y cada vez que creamos un nuevo registro es porque ese registro está asociado a un nuevo polígono o punto o línea. ¿Ya? Vale decir entidades gráficas. Hablemos de entidades gráficas para referirnos a esos tres elementos básicos de los tipos vectoriales. Todo esto de edición de información tabular se refiere a las capas vectoriales por si acaso. Las raster igualmente tienen su tabla, pero está más que nada basada en los valores de los píxeles, nada más que eso, ¿ya?
Y bueno, temas de colores y de valores igualmente se asignan, pero no a nivel tabular como se ve en los formatos vectoriales, que es mucho más profundo el almacenamiento ahí de información. ¿Ya? Bueno, entonces acá tenemos, esta es la versión de ArcGIS de la calculadora de campos que este software posee. Así es la presentación de esta calculadora. O sea, no es tanto como de botones de números y esas cosas, sino más que nada de funciones. Funciones que son de tipo numéricas o de texto o de fechas. Ya, bueno, ahí se puede apreciar. Estas son de tipo numérico, hay informaciones, perdón, herramientas trigonométricas, logaritmos, etcétera, etcétera. Y además de las que son de sumar, restar, dividir y sacar exponente y todo ese tipo de herramientas numéricas, ¿cierto? Y por el lado de string, son de tipo cadena, ahí permite hacer cortes por la derecha, por la izquierda. Buscar, reemplazar y son generalmente funciones que, si es que usted ha manejado Excel, también son de ese estilo. Así que también, si no le acomoda manejar la información acá en ArcGIS, la puede llevar a Excel y manejarla ahí. Así que estas son las y acá igualmente utiliza como base la sintaxis SQL. ¿Ya? O sea, el lenguaje SQL. También, acá arriba se puede apreciar, puede utilizar, ¿cuánto se llama? Sintaxis con Visual Basic, ¿ya? O si no, de Python. Hay algunas funciones que usted puede meter acá en este recuadro blanco grande que está acá abajo. Y usted le mete una sintaxis en Python. Obviamente tiene que tener, bueno, aparte del conocimiento, saber cómo se manejan aquí algunas funciones. Todo esto está en la ayuda bueno, aparte en Google, en la ayuda de ArcGIS, ¿cierto? Este le va a decir cómo ingresar la información aquí. Ya, pero bueno, primero tenemos que aprender a gatear antes de empezar a meternos con eso. Ya, así que esa es la calculadora, ¿ya? Acá en este apartado se pueden apreciar los campos. De hecho, ahí arriba dice Fields. Y aquí, dependiendo de la tabla a la cual usted le está aplicando la calculadora, te muestra qué campos tiene esta. ¿Ya? En este caso era una de puntos, probablemente, donde te muestra las coordenadas. Sí, creo que esta era la de un ejercicio que vimos. Las coordenadas de ese punto y en qué consistía la información de él. En este caso era de distribuidora. Su identificación, el shape, que probablemente era de puntos, y eso. Y dependiendo del campo que uno elija acá, te va a decir, ah, reconoce el tipo que es, si era de número o era de texto. Si yo pincho acá el ID o el este o el norte, me va a decir, ah, el tipo es numérico, entonces te va a ofrecer puras funciones numéricas. Si pinchas acá en distribuidora, recordemos que ese campo de distribuidora eran los nombres de la distribuidora de confites. Es que, bueno, era una tabla de puntos, de ejemplo, donde habían como tres puntos y era eso, distribuidoras de confit. Entonces, eran solamente los nombres. Si yo pincho acá, me va a cambiar esta opción y me va a dar herramientas de tipo string, que eran de texto. O sea, yo trabajo solamente con esos tipos. Así que eso es lo que era la calculadora de campos para ArcGIS. Y cada software tiene su calculadora. Por ejemplo, acá en esta otra diapositiva les muestro la versión QGIS. Esta bueno, se ve mucho más poderosa. tiene más detalle. Acá te permite crear un campo nuevo, ¿ya? Cambio la de esta de ArcGIS. Solamente trabaja con campos que ya hayas creado previamente. Acá no te da la posibilidad de crear un campo nuevo y de ahí rellenarlo. Ahí te dice el nombre del campo, el tipo, la cantidad de cifras, depende si es numérico, si es de texto, ahí te permite configurarlo en este mismo apartado. Y si no,
marcas acá y ahí tú puedes rellenar un campo que ya esté hecho. Entonces acá en este recuadro blanco colocamos la sintaxis y las funciones que vamos a ocupar, y si no, acá ocupamos en este otro lado todo este listado de funciones que están acá, y también de tipo texto, de tipo fecha, de variables, y acá donde dice campos y valores, uno pincha y se despliega y te muestra los campos tal cual como se ve acá, en versión ArcGIS, ¿ya? Pero esta versión QGIS, campos y valores, ¿ya? Entonces, acá permite editar toda la información, o si uno selecciona un grupo, con selección me refiero a lo que está acá, consultas por atributos. Yo puedo previamente hacer un filtro, consultar, no sé, por calles que se llamen Neptuno, ok, me selecciona solo eso, de una tabla muy grande, solo algunos registros, y yo puedo, acá en la calculadora, hacer alguna, ya calcula el área. Pero como tengo seleccionados solo los que se llamen Neptuno, solamente se le aplica a esos registros seleccionados, y los otros los deja así, sin hacerle nada. Entonces, por eso sirve ir filtrando previamente, y después tú vas estableciendo otras funciones. Cálculos de área, establecer algunas condiciones, colocar sí, no, por ejemplo, en caso de expropiaciones, hay unos terrenos que sí están expropiados, otros que no están expropiados. Entonces tú filtras los que sí van a estar expropiados, por ejemplo, Neptuno, seleccioname todos los de Neptuno, esos van a ser expropiados. Entonces acá voy a colocar un campo expropiación, sí. Y el resto, como no fue seleccionado, rellenas acá con esta calculadora y le colocas el campo expropiación, colócale igual, no. Entonces, pum, todos los otros ya no van a ser expropiados, por ejemplo. Entonces ahí estás jugando con lo que es la parte de filtrar y la parte de rellenar con información nueva. Bueno, y la gracia de esto es que uno rellena de manera masiva muchos registros. Ya pueden ser cientos o miles de registros que uno... Y el chiste de esto es que uno se ahorra mucho tiempo en estar calculando cosas. Para eso sirve la calculadora, para ahorrar tiempo. Eso, bueno, hay otro software como MapInfo, por ejemplo, igualmente tiene su calculadora, aunque no se llama calculadora, se llama actualizar tabla, algo así se llama, o actualizar columna. Y funciona de manera similar, pero claro, cada software tiene su nombre, pero en el fondo es casi lo mismo. Y también se basan en sintaxis SQL. Y eso, muy importante, esto es delicado, ya está, porque claro, las consultas no son tan graves, porque uno, la consulta SQL, solamente te destaca la información, y si te equivoca, bueno, no dañas la información, solamente te equivoca en la representación de ella. Pero la que es la edición, con calculadoras como estas que están acá, pueden dañar la información y pueden, bueno, bajarle toda la calidad y echarla a perder. Así que es recomendable siempre tener un respaldo. O sea, tú copias, tienes tu tabla, o sea, tu capa, haces una copia, la guardas en otro lado, no sé, y ahí te pones a editar. Y si te queda, sobre todo si uno es inexperto y no tiene mucha experiencia, las primeras veces puede... Con la falta de práctica se puede mandar una embarrada o puede dañar la información. Así que es bueno tener respaldo y sobre todo, bueno, cuando hay cortes de luz, por ejemplo, o se apaga el computador, se queda pegado. Y sobre todo esto cuando uno mete mano y puede dañarse toda la información. Eso es en cuanto a la edición de las tablas. Profundamente esto se ve más que nada en la práctica. Porque claro, les puedo hablar mucho de esto, pero mostrando solo texto y foto no se aprende mucho, así que hay que llevarlo más que nada a la práctica y mencionarles que existe esto de la edición de tablas. Hay otra cosa que también vimos en el laboratorio que pasó, un par de videos antes que este,
era la conexión con tablas externas. Acá, como ven en el esquema que dibujé, uno puede conectarse a tablas externas a la plataforma, así que uno esté tratando, ya sea ArcGIS o QGIS. Porque claro, uno crea la capa vectorial, ¿cierto? Y tiene su tabla de atributos, pero igualmente puede esta tabla de atributos enlazarse con una tabla externa, un Excel, un TXT, un DBF, una base de datos, vale, es decir, un Access, Postgres, SQL, Oracle, o lo que sea, se puede enlazar con el SIG, siempre y cuando este SIG tenga las capacidades para enlazarse con este tipo de base de datos. O sea, yo acá les menciono las más genéricas, las que sí, sí o sí se pueden enlazar. Un TXT puede ser separado por coma, por tabulaciones, o lo que sea. Así que hay otros formatos, estos son los más estándar, los más universales. El DBF igual está medio obsoleto. Igualmente hay plataformas sí que los abren, pero igual se los menciono que, por lo tanto, o sea, serían los más populares el TXT, el Excel y las bases de datos. ¿Ya? Bases de datos pueden ser el Access, que funcionan en formato MVD y ACCDB, creo que es el otro formato. Así que esos son los más pop. ¿Ya? Entonces, nosotros tenemos nuestra capa vectorial, tal como le mostré en el video. Tenemos un campo enlazante, un ID, o puede ser cualquier campo. La idea es que ese campo esté replicado en nuestra tabla externa, ¿ya? Ese campo debe estar replicado, o sea, el ID con un ID externo, y ese ID en el Excel tiene otra información, ¿ya? Entonces, como los dos son análogos, son como espejos, ¿cierto? Pum, se pueden enlazar y unir esas informaciones. En el caso de ArcGIS, hay una herramienta súper sencilla que se llama Join, ¿ya? En la cual acá nosotros colocamos, llamamos al Excel y bueno, con la tabla a la cual le aplicamos este Join, por ejemplo, yo elijo una capa de ejes, por ejemplo, de predio, de una cobertura de lago, lo que sea, le hago clic con el segundo botón y busco por ahí la opción que diga Join, me enlazo, y acá por defecto me va a ofrecer los campos de esa capa, yo elijo ID, por ejemplo, y acá, en esta carpetita, yo busco el Excel, o el TXT, o lo que sea, o si no, si está abierto desplegando esta pestaña, y lo busco, y acá le configuro, le digo, este campo con este campo, o sea, ahí le voy diciendo qué campo se une con qué, ¿ya? Y eso, lo otro son opciones, por ejemplo, que te una todos los campos, o sea, todos los registros, los mantenga todos, o solamente te haga un filtro con los que sí se juntaron, y los otros que no se juntaron los deseche. Son ese tipo de opciones, y ahí finalmente obtienes como resultado la unión de la tabla, y cuando tú ves tu capa, la capa, el dibujo, va a verse igual, pero la tabla de atributos es la que ha cambiado. Si hables esa tabla de atributos, aparte de la información original, tiene un adicional que son los registros de esa tabla externa, del Excel o del TXT que estaba aparte, ¿cierto? En otra carpeta. Y ahora está más ampliado, ¿ya? Y claramente todo esto, esta información se juntó en sintonía con los IDs que eran iguales, ¿cierto? El 1 con el 1, el 2 con el 2, el 3 con el 3, y así sucesivamente, y pues ver esa información relacionada. Hay otras más, esta es más avanzada. Esta es para unirse con base de datos, ¿ya? Base de datos que trabajan en tiempo real, por ejemplo. Aunque acá, claro, igual tú puedes enlazar con información que está siendo modificada. Aunque creo que no, igual te objeta, te dice, no, este archivo está de solo lectura, ya no se puede trabajar. O tienes que mandar una notificación al usuario que lo está ocupando, pero esta es más avanzada, esta hay que solamente te enlazas si se te ve la información, y hay algunos software que tú le pones como actualizar la información, y se va modificando a medida que tú vas apretando el botoncito, ¿ya?
Por ejemplo, usted trabaja con archivos Access, por ejemplo. Es un tipo de base de datos con los que se enlaza. ¿Y por qué le hablo de esto? Ya eso de enlazarse con base de datos de cosas externas. Esto, bueno, por otro lado, esta es la versión de QGIS. ¿Ya? Ahí les voy a decir el porqué de lo anterior. Esta es la versión de QGIS. Es muy similar. Haciendo clic con el segundo botón, te muestro las propiedades de la capa, y aquí dice uniones, en esa parte de ahí. Y hay un signo más por acá, está tapado. Debería haberlo destapado. Lo presionas y ahí te dice qué capas tú quieres unir con qué, qué archivos Excel, Access o lo que sea, y tú te enlazas con ese campo. Y ahí tú ves la conveniencia de marcar esas opciones, y finalmente le das a aceptar y se une esto. A eso no, tampoco les voy a dar mucho detalle, como no es interactivo, así que mejor les recomiendo que vean el video en donde lo hago, ya para que vean cómo queda la unión. Pero esta es la versión de unión para QGIS. Ahora sí, ¿por qué hacemos esto? ¿Por qué? Ay, pero ¿para qué si lo puedo hacer? Puedo hacer la tabla en el... en la misma capa, ¿cierto? Modifico la información ahí. Es como, no sé, duplicar la información, trabajar el doble. Lo que pasa es que, bueno, nosotros trabajamos con nuestra información, ¿cierto? Vemos la parte geográfica de las superficies y algunos campos, ¿cierto? Y análisis de suelo. Pero hay otros profesionales, otro tipo de información, la cual nosotros no manejamos. Y si hay un campo en común, un campo geográfico que vincule ambas informaciones, la que yo trabajo y la que la otra persona trabaja, del otro ámbito de la ciencia, puede ser un médico, un abogado, un arquitecto, lo que sea, y sea otro departamento y maneje otro tipo de información, y ambos tenemos la misma información en común, que es, por ejemplo, una dirección o un rol. Hay algo en común ahí con lo cual nos podemos vincular y generar esta unión de información. Entonces ahí se establece algo que yo coloco acá, que es la sinergia. Claro, ambas informaciones por separado. Está bien, funciona, pero si yo junto las dos, genero algo mucho más grande. Ya no solamente sumar dos columnas más de atributos, ¿cierto? Sino generó más producción, más información de la que están por separado. Entonces, bueno, esto tan maravilloso que cuento no, generalmente no se da tan fácilmente, porque quizás esos otros profesionales, otros departamentos, no manejen la información tan rigurosamente como nosotros, o como se los voy a enseñar yo, que es la estandarización, ¿cierto?, de la información, todo bien escrito, sin faltas de ortografía, porque claro, hay que tener esa perfección para que esta información se pueda enlazar bien y no haya ningún problema. Más adelante vamos a ver el tema de la estandarización de la información y la importancia de la calidad de los datos. Porque claro, si esta información está bien... bien ordenadas, estos enlaces tan maravillosos no se generan, porque, chuta, te equivocaste en una letra, ya no se puede, ya son nombres distintos, no sé, te falta una K en Vicuña Maquena, o una N, o escribiste Vicuña Maquena con B larga, ya no son distintos, entonces no te lo enlaza y el join no se hace. Así que bueno, lo mejor es hacer estas uniones no con nombres de calle, sino por ejemplo con códigos, con números. Hay menos posibilidad de equivocarse en código y ese tipo de cosas que con nombres. A veces estos códigos se generan de manera autonumérica, más fácil. Y claro, hay que cuidar que esa relación no es solamente llegar y tirar un autonumérico hacia abajo, sino que, claro, ese uno realmente sea la calle y la dirección de la persona que yo tengo identificado en mi terreno, ¿cierto? No llegar y enlazar y con quien sea. Tiene que haber una coherencia con la unión de la información. Claro, en el video que yo les mostré, hice un autonumérico, junté nomás y no me importó si realmente era así. Así que los próximos experimentos, los próximos laboratorios que vamos a hacer, van a haber una real conexión de la información. ¿Ya?
Así que eso es, bueno, y como experiencia propia, yo hago estas uniones en mi trabajo y la información que me llega no es perfecta. O sea, en la práctica realmente la información está toda dañada, tengo que estar revisando las faltas de ortografía, viendo, por ejemplo, los dobles espacios, a veces escriben dos veces el espacio y ya está malo, eso tengo que arreglar y corregir todo. Porque, claro, la información que tenemos nosotros está súper, en el SIG, está súper ordenada, no, sin falta de ortografía, sin, por ejemplo, los tildes, asteriscos, slash y ese tipo de cosas no existen. Es la información, letras y números, nada más que eso. Y generalmente la información que me llega de otras unidades, otros departamentos, otras instituciones, no sé, por ejemplo, Impuesto Interno, Tesorería General de la República y no sé, lo que sea. Viene, claro, como ellos manejan su información y tienen otros estándares de manejo de esta información, a veces no se acomodan a nuestra rigurosidad y no enlazan, ¿verdad? Entonces, hay que arreglar eso y acomodarlo, y eso es otra ciencia. ¿Qué es parecido a revisar con SQL? ¿Ya? También hay que ver el tema de algunas herramientas, algunas funciones. Yo creo que voy a hacer el video hasta acá. Voy a hacer otro video o no. No, creo que voy a seguir. Ya. No es tanto. Así que eso es con las conexión con tablas externas. Más que nada la parte de recomendaciones, la parte catedrática de la cosa. Igualmente se puede profundizar más, pero la idea es igual hacerlo con laboratorio, ¿cierto? Que vean, de hecho ya lo mostré cómo se hacía, y ver en vivo y en directo los problemas que se pueden suscitar en este tipo de conexiones. En cuanto a mapas temáticos, ya, esa es la otra, el otro tema que vamos a ver. Los mapas temáticos entonces son una representación de la variable de un campo de una capa generalmente de tipo vectorial sobre una cobertura base. Entonces se destaca esta información, se hacen resaltar sus valores, sus atributos, y así genera un análisis visual mucho más rápido que estar revisando la tabla de información. Yo puedo entregar a una persona la tabla, ya busca ahí. Los valores más altos, los mínimos, los máximos, etcétera. Hacer un análisis rápido con una tabla de 1000 registros. Entonces, se hace más engorroso hacerlo así. Es mucho más fácil que yo tome esa información, haga un mapa temático y la plasme encima de esta cartografía y visualmente yo puedo ver, no sé, algunos sectores mucho más rojos, más intensos, y otros sectores mucho más pálidos. Entonces, en ese sector pasa algo. Ahí los valores cambian, ¿ya? Se potencia población, cosa que también vimos en el video del laboratorio. Hay sectores que eran más oscuros, más claros, entonces es mucho más fácil revisar ahí que estar viendo una planilla Excel, por ejemplo. Esto no solamente es con colores, también puede ser con iconos. Pueden ser iconos, saturados, gráficos, etc. Ahí tenemos una definición de la Asociación Internacional de Cartografía, ¿ya? La cual voy a leer. está ahí, voy a moverme. Ahí se puede leer. Claramente esto aplica para capas que son capas específicas, esta definición. Bueno, lo voy a leer. Un mapa temático es aquel que está diseñado para mostrar características o conceptos particulares. En el uso convencional de los mapas, ese término excluye a los mapas topográficos, ¿ya? Claro, se habla, los mapas topográficos en sí representan el terreno y los elementos físicos de él, no sé, el relieve. La hidrología del sector, elevaciones y ese tipo de cosas. En cambio, los mapas temáticos representan variables que están sobre el terreno,
era la temperatura, puede ser, la densidad de población, la salud de la vegetación, zonas quemadas, etcétera, etcétera, ¿ya? O zonas de producción. Así que son, son variables que se producen sobre el terreno, ¿ya? Y que se desean representar. O sea, cambia el protagonismo de la cosa. Acá les menciono que típicamente es de tipo vectorial, a la cual se le aplican estas herramientas de representación, ya que ahí nosotros podemos extraer la información de las columnas. ¿Ya? Por otro lado, tenemos los tipos raster. Ya, bueno, aquí no los menciono mucho, los raster. Igualmente se les puede resaltar, ¿ya? Pero no con las herramientas que vamos a ver acá. Igualmente se puede generar una transparencia, ¿cierto? Y montarlo encima, pero no podemos, por ejemplo, hacer mapas de icono, ¿ya? O de gráficos de barra. Ya, solamente coloraciones, y eso es más que nada una reclasificación de la información. Por ejemplo, de las elevaciones, podemos hacer una reclasificación en función de la elevación y generar franjas, ¿cierto? Donde está la diferencia de altitud, ¿cierto? Y generar estos rangos. Aquí vamos a ver más adelante que es similar al mapa de isocoropletas, ¿ya? Pero vamos a ir de a poco, ¿cierto? Ese es en el caso de los raster, ¿ya? Así que vamos a verlo aplicado más que nada a los tipos vectoriales. Acá tenemos entonces los tipos de mapa temático. O sea, no son dos solamente, son muchos más. Pero aquí tenemos, básicamente, se dividen en tipos cuantitativos y cualitativos. O sea, vale decir, el tipo de información que tengamos en nuestra tabla de atributos. ¿Ya? Dependiendo de eso, vamos a crear unos tipos de mapas temáticos, ya sea de iconos o ¿cuánto se llama? Pueden ser de iconos, de isocoropletas, pueden ser de barras, bueno, acá esto se genera a partir de puntos, por ejemplo, pueden ser de puntos, o también dependiendo del software, más que nada, pueden ser los previos que generen, que pueden generar estos mapas con gráficos de barra, ¿ya? Igualmente tienes que tener mucha más información y ir tomándola por años, por ejemplo, ¿ya? Acá tenemos más que nada que necesitamos dos tipos de elementos para poder representar los mapas temáticos. Tenemos el mapa base y la capa específica a la cual vamos a consultar la información desde su tabla de atributos. ¿Ya? Ahí tenemos entonces el mapa base. Mapa base nos va a servir, como su nombre lo dice, para plasmar sobre él la cartografía a la cual vamos a destacar. Puede ser un mapa muy realista como este que está acá, o bien uno bastante sencillo que solamente represente los límites, en este caso se ve que son países. ¿Ya? Puede ser países, divisiones regionales, ciudades, comunas, etc. O sea, divisiones de territorio, por ejemplo. Puede ser muy sencillo, podemos incluir cuánto se llama ríos, relieves, nombres de calles, etc. La idea de estos mapas es que sean súper sencillos y no entorpezcan o pasen a llevar el protagonismo que va a tener la capa específica. ¿Ya? La capa específica es la información la cual queremos o que queremos demostrar al cliente, por la cual nos pidió el cliente que resaltemos. Acá tenemos entonces la capa específica. Una capa específica es generalmente de tipo vectorial. Y claramente esta información la saca de la tabla de atributos. Nosotros en el laboratorio anterior lo que hicimos fue, a partir de una tabla externa, utilizamos un campo de esa tabla externa y lo cruzamos con una tabla de la capa original.
Entonces hicimos una división y sacamos la densidad de población. También se puede hacer así. O yo puedo representar un mapa temático con una columna de una tabla externa también. No hay problema con eso. Bueno, y dependiendo del tipo de información que yo tenga en esa tabla, si va a ser de tipo cuantitativa o cualitativa, esta va a ser expresada a través de iconos o de colores, ¿ya? En este caso aquí está mostrada con forma de puntos, y estos puntos a su vez tienen tamaños. Y además de los tamaños, te representan varias variables que están acá, bueno, apenas se ve, centros industriales, ¿ya? Y te muestra este gráfico de torta, que a su vez está con tamaño, o sea, es bastante más completa la información. Acá vemos que son bastante más pequeños las cantidades. Eso es lo otro que hay que ver en el tema de representación. Los tamaños te dicen, te entregan una magnitud de la variable, ¿cierto? Acá tú puedes decir, ah, esto es más grande porque acá se produce, hay muchos centros industriales, ¿cierto? Es lo primero que se te viene a la cabeza. Y además, este verde te indica, como es mucho más, que hay más maquinaria y metales, ¿ya? Ese tipo de centros industriales, en ese caso. Y los otros son más pequeños, ¿ya? En proporción, ¿cierto? En ese lugar. Y acá hay mucho menos de tipo de centros industriales, pero ahí te muestra su distribución. O sea, el mapa que tú generes tiene que tener también esa facilidad de poder interpretar la información. Y no tan solamente que tengas que estar viendo lo que dice al lado la leyenda, ¿ya? Solamente lo veas, ah, ya entiendo, ya, fácilmente. No, a ver, no entiendo esto, tengo que leer acá los valores, ¿ya? Bueno, tenemos entonces, en cuanto a la representación de valores cualitativos, cuando tenemos información cualitativa, podemos representar esta información a través de iconos, como se vio en acá, por ejemplo. Aquí apenas se ve, pero la diapositiva, si ustedes la descargan, van a ver que sobre esta zona de Europa, y a través de estos iconos, es un poco mala la resolución de la imagen, pero ahí te muestra que hay trigo, hay maíz, hay patatas, algodón, tabaco, té, y todo esto plasmado en iconos en diversos sectores del lugar. ¿Ya? Sabiendo eso, podemos decir, ah, en tal lugar hay trigo en ese sector, aquí se ve ganado, ya sean vacunos o ovejas, o porcino, como dice ahí, ovino, vacuno o porcino. ¿Ya? Entonces, el uso de información cualitativa, como se ve, porque no son números, son cualidades, en este caso la producción agraria. Y bueno, está establecida a través de puntos. Estos puntos cambian de icono y te muestran el lugar. ¿Ya? Ahí dice de iconos, o bien de coropletas. En este caso, cuando hablamos de coropletas, generalmente son basados en la aplicación de, por ejemplo, polígonos. Y estos polígonos pueden ser predios o divisiones territoriales o administrativas, pueden ser comunas, regiones, ciudades, etc. Todas esas divisiones político-administrativas, ¿cierto? Y a eso se le aplica estos colores. Entonces hablamos de un mapa de coropletas. ¿Ya? Pero bueno, ahí lo vamos a ver. Y le aplicamos a este tipo de información una rampa de colores adecuada. En este caso, por ejemplo, acá yo les voy a dejar una página, Color Brewer 2.0, ahí se les voy a dejar el enlace, y aquí te ofrece una rampa de colores adecuada para aplicarla sobre ese tipo de información. En este caso aquí está marcado, dice cualitativa, porque hay otra que se llama divergente y otra secuencial. La cualitativa tiene estos colores que son muy disonantes entre ellos, ¿ya? La cual es lo más adecuado para rellenar y aplicar la información a estos mapas.
Por otro lado, acá tenemos la asignación de clases, la creación y asignación de clases para los mapas de tipo cuantitativo. ¿Ya? Estos son un poco más, más engorrosos que los cualitativos en cuanto a la asignación de los colores. Y hay que estudiarlo un poco más. ¿Ya? Porque, dependiendo de cómo esté distribuida la información, si no recuerdan bien, en el laboratorio anterior, yo hice una asignación de colores y me quedaron mal distribuidos, o sea, quedaron unos colores, unos poquitos rojos y el resto blanco, por ejemplo. Entonces ahí tú dices, ah, perfecto, quedó así. No, pues que hay que hacer un análisis de la información antes y ver cómo está distribuida. O sea, ¿y cómo se hace eso? Se hace un histograma de la información. Tú tienes tu tabla de atributos y por eso yo en el trabajo les dije, hagan un análisis estadístico de los datos, si son mínimos, máximos, promedios. Y claro, en ArcGIS te entrega un gráfico, quizás no lo tomaron mucho en cuenta, que ese es el histograma de la información. Y ahí te muestra cómo está distribuida, si es, puede ser tal cual una distribución normal, la campana de Gauss se puede formar ahí, se puede formar una distribución lineal, etcétera, etcétera. ¿Ya? Y dependiendo de eso, tú haces la asignación y eliges la mejor distribución como se ve acá, como reparte los intervalos. Es para eso, para el tema de los intervalos. ¿Ya? Tenemos entonces estos tipos de distribución para los intervalos de información. Puede ser una distribución normal, intervalos naturales, iguales, percentiles, intervalos por progresión. La distribución normal es tal cual como lo vimos con el RMS. El mismo gráfico, la campana de Gauss. Y es súper sencillo, o sea, tú tomas tu tabla, aplicas una estadística y ves cómo se te genera en el gráfico ese histograma. Y si tú ves que tiene distribución normal, entonces tú aplicas distribución normal para generar tu mapa temático. Si ves que es toda parejita, puedes utilizar intervalos naturales o intervalos iguales. También podría servir bien los intervalos por percentiles. Los intervalos por progresión son en función de, pueden ser aritmética o geométrica, ¿ya? Si tú ves que tus datos van creciendo de 2 en 2, o sea, 2, 4, 6, 8, 10, aplicas por progresión, ¿cierto? O por geométrica, si van aumentando de manera, puede ser exponencial, o hay un factor multiplicativo, ¿ya? Así que eso. Y hay otras que es una logarítmica también, cuando están muy mal distribuidos, o sea, por ejemplo, hay un sector con muy pocos valores y otros con demasiado, y ahí es como súper irregular. Entonces tú aplicas una logarítmica, entonces ahí genera una función y distribuye todo de manera pareja. ¿Ya? Lo que no significa que altere la información, solamente estamos representando los datos. Ahí tenemos el ejemplo de lo que pasa cuando uno no distribuye bien la información. Lo que me pasó a mí en el video anterior, lo que les mostré cuando hice con... no me acuerdo qué distribución apliqué ahí, ¿ya? Pero me quedó algo así, ¿ya? Entonces acá tenemos qué pasa cuando uno hace una mala elección. Te puede quedar así. Entonces tú, cuando uno no tiene mucha experiencia, dice, chuta, lo voy a hacer así. Perfecto. Entonces tú dices, ¿para qué hice todo esto? Toda esta leyenda con hartas clases, cuatro clases en este caso, y si solamente ocupé dos. Entonces está malo esto, no juega mucho con el resto de la información, y no me dice mucho tampoco. O sea, me dice, todo esto es de 0 hasta 33, y perfecto, todo eso es eso. Por otro lado, intervalo natural ya va mejorando un poco la cosa. Sin embargo, acá por percentiles fue lo más adecuado y ahí te demuestra, hace uso de toda la variedad de la leyenda, de las clases que aplicamos. ¿Ya? Entonces ahí primeramente hay que reconocer con el histograma cómo se comporta la variable para aplicarla, ¿cierto? Todo esto está en base a valores cuantitativos, recordemos eso. ¿Ya? Cuando son cualitativos solamente aplique iconos o coropletas, puede ser. Este es el enlace que les dejé
para que ustedes revisen esta página que se ve aquí. Yo mostré solamente un pedacito de la página, la cual, de hecho, podríamos revisarla al tiro. A ver. Ahí está. Esta es la página. ¿Ya? Ahí tenemos entonces los tipos de rampas de colores, dependiendo de cómo sean nuestros datos, si sean secuenciales, o sea, por ejemplo, curvas de nivel o elevaciones, la cual van subiendo poco a poco, ¿cierto? Eso te puede generar esto, ¿ya? Entonces podemos ir cambiando los colores o subiendo las clases. Bueno, es cosa de que ustedes jueguen aquí con esta página. Y, bueno, esto no es que sea la ley, ¿cierto? Es solamente una sugerencia de cómo usted puede utilizar los colores y que se vea bien. ¿Ya? Si usted no tiene muchas dotes de diseñador, yo tampoco. Nos podemos utilizar estas rampas de colores y para visualizar cómo nos va a quedar la cosa. ¿Ya? Estos dos son de tipo cuantitativos y este de tipo cualitativo, bueno, como su nombre lo dice. Este es cualitativo y, bueno, hace colores bastante disonantes entre ellos, porque necesitamos diferenciar bien las cosas, ¿ya? Unas de otras. Acá, ¿no? Como los valores son similares y van gradualmente creciendo o decreciendo, y además son vecinos unos con otros, generan esa sensación, ¿cierto? De que esto va cambiando gradualmente poco a poco. Estos son cualitativos y una cosa no tiene nada que ver con la otra. No sé, por ejemplo, este sector es sector de bosque, ¿cierto? De cultivo, por ejemplo, y acá, no sé, por sector industrial. Una cosa con la otra no tiene nada que ver, entonces la idea es que sean colores bastante distintos, ¿cierto? Acá tenemos el divergente, el cual establece un punto medio. Ahí está. Un punto medio de división entre dos cosas que son bastante distintas. Por ejemplo, en la repartición tierra-agua, ¿cierto? Este cero, o sea, perdón, este blanco podría representar bien la cota cero, ¿cierto? Que divide lo que es agua y lo que es montaña, ¿ya? Por ejemplo, aquí el blanco es la orilla de la playa, y aquí gradualmente, poco a poco, nos vamos metiendo las profundidades de las aguas, o sea, este va siendo una cota negativa, va creciendo hacia abajo, ¿cierto? Y bien lo represento, o sea, acá, claro, esto café es montaña, vamos subiendo la montaña, y aquí vamos bajando hacia las profundidades del mar. Entonces, ese es el estilo divergente, que hay un punto que divide una cosa con la otra. Eso es más que nada el divergente. ¿Ya? Y hay, bueno, rampas de colores que bien representan esta información. Hay otros que son más adecuados, por ejemplo, está este, y que a medida que va subiendo, claro, se va poniendo estos colores, hay zonas para ponerle verde, y hay otras partes que son más grises para representar la nieve. Pero claro, uno tiene que ir acomodando los rangos de información para que esto sea bien y se vea bien. Claro. Eso es más que nada la página. Hay otras opciones que ustedes tienen que ir presionando, por ejemplo, esto es para daltónicos, ahí te muestra rampas de colores para que las personas daltónicas no tengan problema. Ese es, chuta, ahí. Hay algo que está marcado acá. Bueno, veamos el chuta. Ahí sí. Oh, divergente. Ah. Hay algunas opciones que no, antes me aparecen, no sé que estoy jugando mal con esto, pero esta opción me permite mostrar solamente colores, los cuales sean, te aseguren que si tú lo haces con fotocopia, claro, la fotocopia viene en blanco y negro, o escala gris, mejor dicho, se te va a ver, se te van a poder diferenciar, porque claro, uno va a la fotocopiadora y dice ya, sáqueme una fotocopia de tal plano, y ves si te sale todo igual, sale todo negro, no puedes diferenciar los colores unos con otros, entonces ahí tienes problemas. Entonces, claro, esto te asegura de que si tú haces
con esta combinación de colores, y si le sacan fotocopia a ese plano, se van a poder diferenciar estos colores. Esta otra opción, como impresión amistosa, te permite ahorrar tinta, con colores más ahorradores, más económicos, ¿ya? En fin, esa es la... Ahora aparece. No sé qué había pasado, pero me parecían súper pocas opciones. Igual. En fin. Esa es la herramienta, ¿ya? Y ahí ustedes pueden ir jugando con... por ejemplo, está hexadecimal, RGB. Estos son los... el RGB se maneja con el Paint, me parece. Estos son valores que llegan, van del 255 hasta el 0. Y ustedes pueden tomar estos valores y colocarlos en el Paint, por ejemplo, o en el mismo RGB, si ahí tú configuras el color para que dé exactamente este color. Bueno, ahí tienen que ir jugando con la herramienta esta y para hacer mapas más bonitos. Ya. Entonces ahí tenemos la página y nos va a poder ayudar a hacer mejores diseños de cartografía. Es importante esto de las coloraciones, no es tan como, ya sí. Úsenlos para generar buena estética, porque si tú utilizas mal los colores, puedes generar una falsa percepción. De hecho, coloqué aquí eso, si no empleas bien los colores. Por ejemplo, acá, estos colores secuenciales, como les dije, te generan la sensación de como que esta información va subiendo poco a poco, ¿cierto? Es gradual. Si tú aplicas esta información a un mapa cualitativo, te voy a decir, pero claro, este se parece un poco a este, pero es menos intenso. Mentira, porque son dos cosas distintas, uno es vegetación y otro es un sector industrial, no tienen nada que ver. Entonces ya le están lavando el cerebro al pobre cliente que no sabe, está malinterpretando tu información. Es una cosa psicológica, ¿ya? Entonces, por eso, en ese caso, emplea este otro tipo de paleta de colores y además te hace una combinación adecuada, ¿cierto? Eso está, me gusta, ¿cierto? Bueno, es que me guste, pero es bastante disonante entre colores, ¿ya? Y te genera la sensación de como esta cosa es distinta a la otra. Ya, se me fue todo la diapositiva, a ver, ¿dónde estaba? Estaba como por aquí. Eso con la página. Tenemos los tipos de mapa temático. Mapas de coropletas, como les había mencionado. Estas se rigen fuertemente a lo que es una capa de tipo polígono, por ejemplo, en la cual podemos apreciar acá, en este caso, de la distribución de España, por ejemplo, donde cada ciudad es el límite de cada representación. Entonces tú ahí ves que chutan estos sectores más oscuros, los más café, hay más de 500 habitantes por kilómetro cuadrado, por ejemplo. Y bueno, acá te habla de una falsa sensación de homogeneidad. Entonces tú piensas, en este sector, en toda la ciudad, hay gente habitando, lo cual no necesariamente es cierto. Quizás en algún punto concentrado está toda la población y los alrededores puro campo, ¿verdad? Puro cultivo, puro bosque, no sé, ese tipo de cosas. Entonces, esa es la falsa sensación de homogeneidad que hay. Entonces hay que comprender que no en todo el lugar está poblado, sino que hay sectores que sí y otros que no, donde más se concentra la información. También, por lo mismo, y por otro lado, te dan la sensación de cambios bruscos. Por ejemplo, de aquí está todo lleno y de acá hay una diferencia abismal en estos otros sectores, en estas otras ciudades que están alrededor de esta, que se llama Madrid, ¿cierto? Te dicen, acá no hay nada de población. Y no necesariamente así, quizá en el límite entre estas dos ciudades hay un sector rural donde es todo igual, no hay población en ese lugar. Hay otra cosa que es el uso adecuado cuando la información ha sido normalizada. ¿A qué me refiero? Recordemos esto. Aquí la información no ha sido normalizada y por ende te da esto, te da esta información súper brusca, y debes normalizarla y generar algo así como eso, para que te dé este tipo de resultados. Esa normalización se logra
Pueden ser a través de restas con un valor base, o bien estableciendo funciones logarítmicas a los resultados, a la información, a la variable, ¿cierto? ArcGIS te ofrece, hay una opción que dice aplicar logaritmo, entonces ahí tú distribuyes mejor la información y te queda así, ¿ya? O también, por ejemplo, otro caso para que se entienda lo que es normalizar la información. Yo tengo un árbol en una montaña y tengo otro árbol en una ciudad. Los árboles miden lo mismo, ¿ya? Pero, claro, si yo mido la altura de esos árboles a ras de suelo, de la misma curva de nivel, por ejemplo, ya ponte tú que el árbol de la ciudad está a la cota 500 o la cota 400, y el otro árbol que está en la montaña está en la cota 1000, ¿ya? Y el árbol mide 5 metros. Entonces, un árbol mide, si tomamos toda la medida en función de la cota 400, el árbol de 5 metros que está en la ciudad mide 405 metros, y el otro árbol que está en la montaña mide 1005 metros. Entonces, este árbol es más grande que este otro. Entonces, si yo represento eso en un mapa temático, me da el tremendo árbol y el otro va súper chico, ¿ya? Entonces ahí la información no está normalizada. ¿Qué hay que hacer? Restar, ¿cierto? Restar esa cota. Esto es un ejemplo nada más para que entiendan lo que es normalización. Entonces le restamos esa cota, los 1000 se los extraemos y el otro le extraemos los 400 y me quedan los dos árboles en cota 0. Entonces ahí quedan los dos del mismo porte. Entonces ahí tú puedes aplicar esta función, ¿cierto? Y te va a quedar en lo que sería acá en la cartografía, los dos árboles iguales. Entonces no se van a ver cambios. Pero esa es la realidad. O sea, si están midiendo alturas en ese sentido, de elementos que están encima de otra variable que te altera la información, te va a dar resultados erróneos. Ese puede ser un ejemplo. El otro es aplicar con logaritmo para normalizar estos datos. ¿Ya? Esa es una de las debilidades de esto. Es que la información se aplica arraigada a lo que son la representación de los límites político-administrativos, en el caso ciudad o comuna, ¿ya? Y no necesariamente a la variable en sí, o sea, la población. Yo quiero ver la población en España, la distribución, cómo está. Y chuta, yo solamente tengo estos límites administrativos, entonces pucha, tengo que plasmarla sobre eso y quizá acá no me refleja, como les decía acá, la falsa sensación de homogeneidad, quizá está todo concentrado en este puro sector del medio y para los lados se baja. Entonces quizá ahí podría ser más adecuado establecer puntos céntricos, ¿cierto?, de donde está acumulada la población, y en base a eso genera una especie de hotspots que a medida que se va alejando se va apagando, ¿cierto?, y acá cada ciudad, en la parte donde esté la ciudad en sí, esto crezca. Y esa es la... mapas de coropleta y su debilidad y su fortaleza, ¿cierto? Estos son los mapas de símbolos grabados. Generalmente se utilizan puntitos. Estos puntos van aumentando de tamaño a medida que la variable la cual están representando va aumentando de valor. Hay que reconocer los rangos de estos valores para poder darle un tamaño adecuado y así no entorpecer la cartografía base. Aquí hay cartografía base, en el fondo aquí todas las, el país sería la cartografía base, y si pueden poner el mar, ¿cierto?, otros países de fondo, pero aquí la protagonista son las ciudades, ¿cierto? Acá los protagonistas son estos puntitos, esta es la capa específica, y la capa base viene siendo todo el lugar, ¿cierto?, todo el país o la ciudad. Y la idea es que estos puntos no tapen o no se solapen entre ellos para poder tener una correcta lectura de la información, claramente. Y acá hay una leyenda en la cual se apoya estos puntos, estos tamaños, para poder comprender dónde se acumula más la población, dónde hay más población, ¿cierto? Así que es más que nada eso. Vamos con la siguiente. Y los mapas de puntos. Estos más que nada se basan en la densidad de puntos que tenemos para poder comprender la magnitud de la variable que estamos analizando.
Es similar al otro, sin embargo, estos puntos no cambian de tamaño, son todos del mismo porte. Igualmente se puede elegir otro icono, tanto acá como acá. Yo puedo elegir puntos, cuadrados, triángulos, lo que sea, pero básicamente se utilizan estos puntos. Igualmente hay que tener cuidado con la densidad que uno aplica, porque a veces uno puede exagerar y colocar todo esto negro y ya no se entiende nada, entonces hay que ir evaluando poco a poco, de manera que se vea bien y sea entendible la información. No hay una fórmula, yo no les puedo decir, ah, mire, aplican siempre esto y les va a funcionar. Tienen que ir, en cada caso, en cada plano que hagan, evaluando si esto se ve bien o se ve mal, si entorpece la información, si se solapan entre ellos, ese es el sentido de que esto salga bien o mal, salga mal. También hay que tener una leyenda acá, por ejemplo, esto acá se ve bien, porque se graduó, de modo que la cantidad de puntos, por ejemplo, un punto, suponiendo que esto es cantidad de población, un punto representa 100 habitantes, ¿ya bien? Pero que quizá aquí me quedo muy negro, muy oscuro, chuta, tengo que bajar la densidad de esto para que se vea bien. Entonces, ya, entonces, un punto ya no va a ser 100 habitantes, sino va a ser 1000 habitantes. Entonces ahí van a aparecer menos puntitos acá, y aquí un poquito menos y se va a poder bien, ver bien aquí este sector. Por ejemplo, esa es la manera de hacerlo. Y finalmente tenemos las isolíneas. Las isolíneas, ustedes ya las conocen. Son las curvas de nivel. Esas son isolíneas. Acá, claro, esto más que ser curva de nivel, son isocoropletas que se llaman, porque las curvas de nivel, entre curva y curva, se coloreó la información. ¿Ya? Y usted sabe que de una curva a otra hay una... No es que sea un cambio abrupto así como una escalera, ¿cierto? hay una especie de refalín de información continua, la cual no está siendo representada. Por lo tanto, estos colores vienen a representar rangos de información, lo cual claramente debería ser interpolada para poder establecer un cálculo entre curva y curva. Dependiendo de la naturaleza de la variable que estemos analizando, van a ser, por ejemplo, si es temperatura, va a ser isotermas, si va a ser de presión, se van a llamar isobaras o isóbaras. Encontré esas dos maneras de pronunciarlo. De tiempo va a ser isócronas. ¿Ya? En el fondo son todas variables cuantitativas continuas. ¿Ya? ¿Cómo podrá pensarlo y hacer un análisis? Es difícil representar variables cualitativas con isolíneas, ¿ya? Porque claro, esto es una variable continua que va creciendo poco a poco, y claro, aquí usted ve la rampa de colores, y te da la sensación como que esto va bajando gradualmente hasta el fondo del mar, ¿cierto? Y probablemente sea así. O quizá no necesariamente hay que llamar, quizá hay un valle, ¿cierto? Pero eso también se puede establecer con la asignación de colores y rangos. Lo cual también vamos a ver en laboratorio. Acá no hay mucha complejidad para establecer esta... No es como el otro que acá teníamos que establecer... estar analizando con histogramas, ¿cierto? Y ese chuta para que me quede bien. Acá no, tú simplemente estableces los rangos y te queda así bien coloreado estas representaciones. Esto es un mapa de isocoropletas, pero las isolíneas básicamente son las curvas de nivel, tal cual como ustedes las conocen y han trabajado en topografía con ellas. ¿Ya? Así que eso más que nada los mapas temáticos. Así que en laboratorio vamos a trabajar un poco más con ellas. Vamos a hacer unos trabajos en base a esto y con todo lo que ya hemos visto. Así que eso, chicas y chicos, nos vemos en el siguiente video.